Soldados de la revolución triunfante. Bienvenido sea el ejército libertador, cuyos aguerridos paladines vienen rompiendo con su bravura y con su sangre las cadenas opresoras de un pueblo esclavizado por la reacción. Bienvenidos, hermanos de Juárez, hermanos de Hidalgo, hermanos míos. Boca Negra. Orden, general. Agárrame al merolico ese y me lo guardas vivo. Muy bien, mi general. Del pueblo. ¿Ricos? Si aquí no hay ricos, mi general. ¿Quiénes son los ricos de este pueblo? ¿Qué tienen? ¿Y cuánto tienen? ¿Quiénes son?
comandante de las fuerzas nos aseguró que no había peligro de que el pueblo cayera. Y ahora estamos a merced de estos bandidos. Yo no les llamaría bandidos. Son revolucionarios. Para el caso es lo mismo. Yo odio a estos que se dicen revolucionarios y que con ese pretexto están destrozando el país y el comercio. No le pasó nada, era una bala perdida de un reaccionario que iba de huida. ¡Déjame en paz, Rosa! ¡Vete con las mujeres! ¡Déjanos aquí a los hombres! Ya les decía yo que nos debíamos de haber refugiado en la iglesia. Con el señor cura. Mi casa es mi casa y mi casa será respetada tanto como la iglesia. Con perdón de usted, padre Sierra. Y usted, don Fidel, no olvide que hay que enfrentarse a esta gente con dignidad y valor. Nosotros somos lo que somos y ellos son lo que son. ¡Conversión para la derecha y derecha en su zaguán! ¡Alto! Son ellos. Yo te acompaño, papá. No, hija. Tú te quedas aquí a cuidar la casa. Vamos. Padre, ¿qué nos irán a hacer? No sé, pero Dios es siempre justo. No se preocupe usted, Beatriz. Parece una ironía de la vida, pero el general que tomó el pueblo, el general José Juan Reyes y yo fuimos al seminario juntos durante algún tiempo. Nos quisimos como hermanos. No creo que eso se le haya olvidado. Esté usted tranquila. ¡Conversión por la izquierda! ¡Y derecho para el cuartel! ¡No pierdan el paso! Habían dicho que estabas por aquí, pero no podía creerlo. Sin embargo, me dije, puede que sí esté en una de tantas de las 365 iglesias que hay en este pueblo. Y ya ves, estuviste. Todas las iglesias están cerradas, José Juan. Menos una. ¡Bocanegra! ¡Ordéname, general! ¡Sácate estos y que esperen! ¡Frene, general! ¡No! ¡Que no salgan! Bueno, entonces, ¿a qué has venido? Gracias, José Juan. Solo he venido a acompañar a estos señores. Ah, vaya. Ya entiendo. Se me había olvidado. Entonces, mira, espérame mientras me ocupo de ellos. Esperaré, José Juan. Y también espero que no vayas a hacer nada que sea indigno de ti. Siéntate. Que te sientes, te digo. A ver si se pegan los sombreros o se los tumbo a punta de culatazos. ¡Pronto! Que van a tenerse que confesar con su nuevo padre. ¿Quién de ustedes es Carlos Peñafiel? Soy yo. Acérquese. ¡Le estoy diciendo que se acerque! ¿Usted?
¿Usted sabe a lo que he venido este pueblo? Sí. Me extraña haberlo encontrado por aquí. ¿Por qué no se fue con ellos? Porque esta es mi tierra. Aquí nací y aquí me han de enterrar con los míos. Además, no creo que ustedes vayan a durar aquí mucho tiempo. A usted me lo voy a tener que cuidar mucho, señor Peñafiel. Yo siempre he sabido cuidarme a mí mismo. Brama usted muy golpeado, amigo. Pero a la vaca mañosa hay que saberla ordeñar. Si no fuera por eso... Pierde usted el tiempo. Lo que tengo no está donde me lo pueda robar un cualquiera. Don Carlos. ¿Quién es Fidel Bernal? A sus órdenes, mi general. Yo soy Fidel Bernal, comerciante, para servirlo y para servir en todo al gobierno que usted representa. No sabe usted el gusto que me da que hayan libertado al pueblo de Cholula. Pues me da gusto ver que haya gente razonable entre ustedes. Gente dispuesta a cooperar con nosotros. No faltaba más, mi general. En todo y por todo, puede usted contar conmigo incondicionalmente. Aunque no tengo nada. Pues por lo pronto puede usted cooperar con 30,000 pesos en efectivo. ¿30,000 pesos? Imposible. ¿30,000 pesos? Y todo el ganado que mandó usted remontar hace unos días. Sería la ruina. Y también todas las existencias de trigo y de azúcar que tiene usted acaparadas aquí mismo en Cholula. Pero si yo no tengo nada, mi general. Usted es hombre de bien y no puede arruinarme. Yo no soy enemigo de nadie. Yo solo quiero estar bien con todos. ¿Me oye, mi general? Estar bien con todos. Que me dejen en paz y que me dejen trabajar. Yo solo soy comerciante y no entiendo de revolución. No entiende, pero bien que se aprovecha. Acapara los alimentos y sube los precios. Y el pueblo, que pague y que pase hambres. Las revoluciones no se hacen para que algunos se hagan ricos a costa de la sangre de los que combaten por sus convicciones. Cualquier causa puede tener enemigos, porque los hombres tienen derecho a pensar libremente o no son hombres libres. Se puede sentir respeto por el enemigo que lucha y muere por la causa que él considera justa. Pero aquellos que se tambalean entre dos bandos, los que quieren estar bien con todos... Los que no son enemigos de nadie cuando hay una lucha en que se juegan los destinos futuros de la patria. ¡Esos son los verdaderos traidores! ¡Los bastardos! ¡Las sanguijuelas que se alimentan chupando la sangre de sus hermanos! ¡Bocanegra! El orden general. Fusílalo. Sí, en general. No. No. No, mi general. No, por favor, mi general. No me mate. Yo le doy los 30,000 pesos y el ganado. Pero no me mate, mi general. No me mate, mi general. No me mate, mi general, por lo que más quiera. Yo le doy 100,000 pesos, todo mi dinero, mis alhajas. Pero no me mate. Le digo que le doy todo, todo. Mi esposa que es muy joven y muy bella. Pero no me mate, mi general. ¿Qué es lo que dijo? Mi esposa. Le aseguro que es divina. ¡Ya sácalo! ¡Ay, no, por Dios! ¡Virgencita mía! ¡No! ¡Virgencita no! ¡Virgencita santa! ¡No, por Dios! ¡No!
Perdóneme, mi general. No me pude aguantar. Me dio asco. Boca Negra. Ordene, mi general. Los anillos. Aquí, mi general, a usted no se le escapa nada. Qué lindo es tener un jefe así, aunque no le toque uno nada. ¿Y usted quién es? Soy el señor Roberts. ¿Y qué hace usted por aquí? Soy el ingeniero de la presa en construcción. Necesito un salvoconducto para ir a la Ciudad de México y regresar. ¿A la Ciudad de México? ¿Y qué va a hacer usted a la Ciudad de México? Nada de política me lleva allá. Le estoy diciendo la verdad. Voy allá para comprar las donas y el traje de novia. Espero casarme muy pronto en este pueblo, con la hija de don Carlos Peñafiel, a quien usted ya conoce. No puedo negárselo por su nacionalidad. ¡Orden usted, mi general! Lleva al mister este a que le den un salvoconducto. Sí, mi general. Muchas gracias, señor general. Nada más a un tipo como este se le ocurre casarse en estos tiempos. Yo soy Apolonio Sánchez, el maestro de escuela, señor mi general. Y soy del norte, de Sinaloa. ¿Y por qué lo trajeron? Me trajeron con el montón. Pues ándele, váyase a abrir la escuela. Sí, señor mi general. ¡Por detrás no! ¡No yo! ¿Qué le pasa, profesor? ¿Qué le preocupa? Sin querer ofender a nadie, quiero participarle, mi señor general, que desde hace 7 decenas que el gobierno no me paga y pues tengo cerrada la escuela desde la semana pasada. ¿Y cuánto es su chivo? ¿Cómo? ¿Que cuánto gana diario? 1.75 diario, señor general. Y antes ganaba 2 pesos, pero ahora nos rebajan 25 centavos y no sé por qué. ¿Y cuántos muchachos tiene? A casi todo el pueblo. Y perdóneme que no los haya contado, son muchos, no caben en la escuela. ¿7 decenas? Sí, señor. ¿Y 1.75 diarios? Sí, señor. Aquí tiene usted 200 pesos, profesor. Después le pagaremos lo que se le debe. Y desde mañana, gana usted el doble. Muchas gracias, señor mi general. Muchas gracias, señor mi general. Bueno, ándale, váyase a abrir la escuela. Con su permiso. ¡Pasa! Mira, Boca Negra, toma esta lista y sácate estos. Que te den lo que esté apuntado. Y si se niegan, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y los 4 viejos que les están dando chicharrón allá afuera? Que les sigan dando hasta que chillen. Está bien, mi general. Media vuelta. Conversión para escalera. ¡Marchen! ¡Marchen! ¡Vamos, vamos! Muchas gracias, José Juan. Yo no tomo.
Mira, Adelita. Mejor vete a jugar allá afuera, ¿quieres? Sí, papacito. ¿Cuánto dinero te dieron a guardar tus amigos? No tengo ningún dinero. Tú eres el cura del pueblo. En ustedes sí tienen confianza. ¿Dónde lo tienes escondido? No tengo dinero de los ricos. Solo un poco de los pobres. Las limosnas de todo un año. Pero no creo que eso te pueda interesar. No llega a 200 pesos. En lo personal no me interesa el dinero. Pero para la causa sí me interesa, por poco que sea. ¿Es todo lo que tienes? Eso es todo. Es decir, de valor hay otras cosas. Como hubo en todas las iglesias. Candelabros, vasos sagrados, casullas. Ya no queda gran cosa. Pues, ¿qué les hicieron? Han servido para contribuir a otras causas, José Juan. Sin embargo, queda en la sacristía un cuadro, La Adoración de los Reyes, de Nicolás Rodríguez Juárez. Data de fines del siglo XVII. Ya podrás juzgar el valor que tiene. Es una gran pintura. La pintó en 1698, si no me equivoco. Y tenía que ser una gran pintura, si la pintó un Juárez. Pero fue Nicolás Rodríguez Juárez. Con Rodríguez o como quieras, pero un Juárez. Mira, eres tan ingenuo que te apuesto a que ni siquiera te has dado cuenta que en cierto modo tú y yo somos iguales. ¿Iguales? Somos iguales como todos los hombres son iguales ante Dios. No, Rafael, no ante Dios. Que yo no sé mucho de esas cosas. Aquí abajo, sí, aquí en la tierra. Mira, tú predicas y luchas a tu manera por un mundo eterno del mañana, en el que el bien tiene su premio y el mal tiene su castigo. Un mundo lejano al que aspiran llegar todos los hombres, porque creen que en ese mundo podrán tener la dicha eterna. Y la tendrán si es que tienen fe antes de morir. ¡La manga! Hay que tener fe en la vida sin pensar en la muerte. Por eso yo lucho porque nuestro mundo, este mundo de vida, de carne y de tierra, sea un lugar donde los hombres puedan vivir mejor. Porque el hombre que vive bien suele siempre ser un hombre de bien. Y esos hombres de bien son las almas buenas que recibirán el premio que tú les has prometido. Nuestras armas y nuestros medios son distintos, es cierto. Pero yo, es decir, nosotros, vamos abriendo la tierra y tú vas echando la semilla en esos surcos abiertos. Yo solo aspiro a servir a Dios, José Juan. Como quieras, pero hay más de un camino. Y no me podrás negar que servir al hombre es también servir a Dios. El rebaño le pertenece al Señor. El rebaño le pertenece al Señor. Y también nos pertenece a nosotros. Por eso el día en que los hombres de lucha y los hombres contemplativos que cuidan de las almas estuvieran unidos, entonces nuestros hermanos en la tierra serían hombres mejores. Y la patria, que es el cielo de la tierra, sería una patria mejor. Y el cielo, tu cielo, tendría más almas puras, que lo convertirían en cierto modo en una como patria eterna, que serviría de inspiración para las generaciones del mañana. Hay mucho de verdad en lo que dices, José Juan. Pero esa inquietud, esa preocupación por el bienestar de los hombres que arde dentro de ti, también la hemos tenido y la seguimos teniendo nosotros. Y si no, piensa en la obra de los misioneros del siglo XVI. Nadie podrá negar que ellos no solo se preocuparon por el bienestar material y espiritual de los hombres, sino que muchos de ellos perdieron la vida al buscarles ese bienestar. Y si ellos hicieron eso, ¿por qué no lo han seguido haciendo ustedes? Papacito, ¿ya le diste chicharrón al cura? No, Adelita, todavía no. Vete a jugar con los caballos. Sí, papacito. Esa niña, ¿es hija tuya? No, pero como... Mi padre fue compañero mío, casi mi hermano. Su madre, una soldadera. Murieron en la voladura de un tren. ¿Y por qué la tienes aquí? Esta no es una vida propia para una niña.
La dejé al cuidado de unos parientes lejanos. Pero pronto me di cuenta que la gente no quiere a los niños ajenos. No me la trataban bien, y ni remedio. No tengo más hogar que mi silla vaquera, pero la mocosa me quiere y está mejor conmigo. ¿Sabes, José Juan? Tú hubieras hecho un magnífico sacerdote. De eso quién sabe. Pero ustedes sí han hecho buenos generales. Te digo eso por si acaso se te había olvidado. Bueno, ¿y qué puedo seguir diciendo misas? Mientras esté yo aquí, puedes hacer lo que quieras. Y puedes empezar a hacerlo desde ahora mismo. Es decir, si sigues el camino que les trazaron a ustedes los misioneros del siglo XVI. Muchas gracias, José Juan. Entonces, con tu permiso, me voy para la iglesia. Está de otras causas. ¡Pasa! Muchas gracias, mi general. Mi general, traigo una preocupación. ¿Un qué? Una preocupación. Y no sé cómo decirle. Pues hable. General, ¿ha estado usted enamorado alguna vez? No. Entonces, va a ser muy difícil que me comprenda usted. ¿Por qué? Porque cuando uno ama a una mujer, también se ama todo lo que la rodea a ella. ¿Y usted está enamorado? Sí, precisamente, muy enamorado. Y el señor Peñafiel que tiene usted detenido es el papá de mi novia. Yo sé que usted lo considera enemigo de la revolución, y lo es, en cierto modo. Sus ideas son a la antigua, pero no cambiará. Mire, mi general, le voy a hablar con la mano al corazón, como dicen ustedes los mexicanos. Yo quiero mucho a mi novia, y es por ella que me atrevo a pedirle esto. Su padre no cree en la revolución, pero yo sí. Déjeme que yo los ayude a ustedes. Y usted, déjelo en libertad. Es por el amor de una mujer, mi general. Thank you.